Estamos en este sitio emblemático y querido de la ciudad de Buenos Aires, que es el y lleva el nombre ilustre del padre Mujica, de Carlos Mujica, y estamos también inaugurando el ciclo de diálogos de Horizontes del Sur, un ciclo de urgencia, porque tenemos urgencia para salir a decir cosas en un momento muy, muy grave, muy delicado y al mismo tiempo promisorio si uno mira ciertos datos de la realidad de nuestro país. Y nos alegra tener como contertulio, en el caso mío tengo que decir no a un viejo amigo, sino a un amigo de viejas épocas, de militancias plurales allá por los 80, que es Eduardo Valdés, que hoy es diputado del Parla Sur. Y más allá de lo circunstancial de sus tareas, hablar con Eduardo siempre es una experiencia de calidad, de madera política, de capacidad de observación y mucho más después de haber hecho en nombre de nuestra República Argentina, designado por el gobierno de Cristina Kirchner, una experiencia de nuevo tipo, que es ser embajador argentino. Un embajador argentino en el Vaticano dirigido por otro argentino. La verdad que, Eduardo, ese antecedente vas a tener que guardarlo siempre como una joya en tu historia. Y es una oportunidad, ustedes saben que estos diálogos tienen como sentido guía el de pensar esta coyuntura política del país en esta etapa de definiciones que desemboca de alguna manera en el octubre electoral. Y lo vamos a hacer tratando de darle a esta conversación un espacio de reflexión que salga un poco, que salga y vuelva, pero que provisoriamente salga de las referencias estrictas de nuestro territorio, de nuestro país, para pensar en nuestro país desde una visión mundial. Bienvenido, Eduardo, y te tiro la primera... Muchas gracias, Edgardo, por invitarme a este programa. Por invitarme a este lugar. Este lugar para mí tiene mucha significación. Juan Cruz, Gustavo Cañaveral, Milcíades, son personas que conozco hace mucho, que armaron este canal, y la verdad es que el único video que le pude sacar al Papa de salutación, porque es reacio hacer esto, fue el saludo a Urbana TV, y lo que son las cosas, ¿no? Le sirvió mucho a los muchachos para que los que vinieron después de Cristina Fernández de Kirchner y que querían borrar todo lo que se había construido, en eso, que el Estado ayudó a construir, los protegiera. Y bueno, me alegro mucho y me alegra mucho reencontrarme con los chicos. Así que, bueno, no es cualquier lugar y un gusto estar con vos. Y de todo lo que dijiste, me gusta más esto de que, porque si hay algo que yo te respeto a vos es tu capacidad de observación y de la pluma, y algo dijiste de que entonces podemos observar juntos. Está muy bien, a eso vamos. Vos estuviste compartiendo territorio y compartiendo no solo territorio sino reflexión y cercanías políticas con el Papa Francisco. Yo me declaro como un admirador, un insólito admirador del Papa Francisco, porque mi relación con la Iglesia Católica no ha sido en general una relación fácil, más allá de mi primera comunión que tomé, pero creo que la designación y el rol que está jugando Francisco en una coyuntura mundial como la que estamos viviendo, una dura coyuntura mundial como la que estamos viviendo, pasa a ser un dato muy fuerte de una mirada estratégica del mundo. Yo creo que el Papa está aportando pocas voces, yo diría que ninguna voz con la autoridad y el alcance de la del Papa Francisco, está poniendo negro sobre blanco la urgencia de una mirada crítica y de una mirada transformadora de la realidad mundial.
Me gustaría que hicieras algunas reflexiones sobre esta situación geoestratégica del mundo y la mirada del Papa, la mirada cristiana y la mirada política transformadora que el Papa está aportando y, bueno, y tu propia mirada sobre estas cosas. ¿Me dejás decirte una cosita previa que tenía que ver con este lugar? Yo a Bergoglio lo conozco en el año 98 con Alicia Oliveira, porque había un proyecto llamado Proyecto Retiro, que era un proyecto que encabezaba un tal Ordóñez, pero que era un proyecto de caballo. Yo lo miro a Gustavo Cañaveral, que está atrás de cámara, porque él es urbanista y le se debe acordar, que tenía por objeto llevar adelante desde la estación Retiro hasta la calle Salguero y Figueroa Alcorta, hasta el Espacio Verde, un Puerto Madero 2 con grandes edificios de hoteles 6 estrellas, era turístico. Pero molestaba este barrio, molestaba la villa para los inversores, y decidieron venir a comprarle los terrenos a los actuales poseedores. Eso era jaque mate, y fuimos a verlo con Alicia Oliveira, que era defensora del pueblo, también recién asumida, él acababa de asumir de arzobispo también, y fue impresionante cómo él reaccionó instintivamente, llamó por teléfono, sin avisarnos lo que iba a hacer, pero delante nuestro, a Marta Mujica, la hermana del cura, y le pidió si le permitía trasladar el cuerpo del padre Carlos Mujica, que estaba enterrado en el Panteón de la Recoleta, acá al barrio para hacer el santuario del padre Carlos Mujica. Y a partir de eso pasaba a ser tierra con jurisdicción del arzobispado de la diócesis de Buenos Aires. Difícil iba a ser que le cambiaran el objeto. Y ahí se murió el proyecto Retiro. Estas son cosas que hay que decirlas porque ese Bergoglio llegó a Papa. Es el Bergoglio que yo conocí, puedo contar otras. Pero como estamos en este lugar, me gustaba dejar registrado, es la primera vez que lo cuento. Y te quiero decir, sí, ¿quién es Francisco? Francisco es, vos sabés que dicen que los papas definen su pontificado en su primer salida de Roma, tanto dentro de Italia como fuera de Italia. Y yo te digo que Francisco podría haber ido a Asís, donde estaba la tumba de San Francisco, él fue el primer sumo pontífice que se anima a ponerse el nombre de San Francisco, que nadie, el santo más conocido en el mundo, pero nadie se animaba a ser y vivir como San Francisco de Asís. ¿Podía haber ido a Torino, donde está el manto sagrado de Cristo? No, él decidió ir a Lampedusa. Nunca un papa había ido a Lampedusa. Lampedusa es una isla más lejana de la tierra firme italiana y más cerca del continente africano, donde desesperadamente llegan miles, miles y miles por día de iraquíes, libios, sirios, que se le ha destrozado su país desde la violencia, desde el sistema político, y mueren más de la mitad de ellos en el Mediterráneo. Es más, el papa cuando llega a ese lugar dice, acá están los nuevos desaparecidos. Ellos están aquí porque antes nosotros estuvimos allí. El Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio y modifica el nombre que tenían hasta ese día. Él le hace conocer al mundo que estos africanos desesperados son refugiados y no migrantes. Hasta ese momento la hipocresía de la Unión Europea los trataba como migrantes. Vos sabés que la diferencia entre el migrante y el refugiado es que al migrante el país lo puede expulsar, puede no darle, pero al refugiado por la legislación internacional es obligación no solo recibirlo, sino asistirlo. Ese día yo estaba en Roma, crujió el sistema político italiano. Hasta ese día, qué grande Francisco, es italiano, no es argentino, lo amaban, hasta que él se metió con este tema, porque en Europa hoy ser musulmán es sinónimo de ser delincuente. Como antes, en la etapa nazi, ser judío era ser enemigo, ¿no? Francisco, ¿cuál es el primer viaje que hace fuera de Italia? Él, cuando va a Lampedusa, dentro de Italia, denuncia la cultura del descarte, que el capitalismo está descartando a los jóvenes, falta de trabajo, descartando a los viejos. Y va, el primer país que decide salir fuera de Italia es Albania. Albania es un país con el 97% de su población musulmana. Fíjate, si uno analiza la cantidad de viajes de Francisco, el 70% de sus viajes son a países no católicos. O sea, él no hace del catolicismo el leitmotiv.
Él ha estado en Corea del Sur, ha estado en República Centroafricana, que todo el mundo le pedía que no vaya, decía que esa guerra civil se lo iba a devorar, en Kenia, países no católicos. Salvo lo de América Latina, el resto son países no católicos. Cuando va a Estados Unidos, va a Cuba, que era un país ateo, aunque la base sea católica. O sea, la interreligiosidad es la principal herramienta, creo yo, que Bergoglio le lleva a Francisco, porque él lo había practicado acá. Acá funda el Instituto de Diálogo Interreligioso. Ningún cardenal en el mundo había planteado un Instituto de Diálogo Interreligioso. No estaba bien visto en el Vaticano esto de que él, en la Catedral de Buenos Aires, el día de que se conmemoraba un aniversario de la Kristallnacht, que es la noche de los cristales rotos en Berlín, cuando los nazis marcaron rompiendo los vidrios de las ventanas de las casas donde vivían los judíos para al día siguiente ir a secuestrarlos. Esa, que era una ceremonia muy hacia adentro de la comunidad judía, Francisco celebra en la Catedral de Buenos Aires una ceremonia junto a los rabinos más importantes de América Latina y a los sheikhs musulmanes, y allí dice él: acá estamos ante nuestros hermanos mayores, tanto musulmanes como judíos. Eso era impensable que un cardenal lo dijera. Y sin embargo, él lo practicó acá. Entonces yo creo que esa interreligiosidad que él practica es la principal credibilidad de paz que él tiene cuando visita, cuando se mete en un conflicto. Y por último, después si querés pormenorizamos, sí, una de las grandes virtudes que tiene Francisco en su geopolítica por la vida, defensa de la vida, es que a él no le interesa que la iglesia esté en todas las mesas. A él le interesa sentar en la mesa a las partes enfrentadas. Pasó con Raúl Castro y con Obama, pasó con, ahora el Papa acaba de anunciar que va a Colombia, después de haberse puesto Colombia al hombro, después de que perdió el plebiscito por la paz en Colombia, el Papa lo convocó a Uribe y lo convocó a Santos, al presidente Santos, que no se hablaban hacía 5 años en Colombia, y lo sentó en el Vaticano y retomó, y no solo retomó el proceso de paz, sino que se amplió hasta el Ejército de Liberación Nacional. Ese Francisco, ese, puedo contar de esto muchas historias, Cuba y Estados Unidos, cómo fue, puedo contar, a ver, si hay alguien, y termino, que desde el primer día decidió ser, honrando el cargo, entre los cargos que él tenía, el sumo de los pontífices, es decir, el mayor constructor de puentes y destructor de muros, se llamó Francisco. Quería proponerte una mirada sobre Francisco desde un ángulo parecido, pero que quizás en nuestras tierras, en Argentina y en la región, ha tenido una repercusión muy especial y creo yo muy trascendente, que es este ciclo de reuniones que el Papa viene realizando con los movimientos sociales. En dos sentidos lo digo. Primero, por la colocación en el centro de la mirada mundial. La Iglesia Católica es uno de los grandes actores culturales, espirituales a nivel mundial. La colocación que él hizo de algunas personas muy significativas en el lenguaje político de la época. Digo, para sintetizarlo en un nombre, Evo Morales. Y por las definiciones que fue haciendo en ese tipo de encuentros, donde se quedó coronado, el Papa le dio una especie de perfil central en su discurso, este tema de las tres T, ¿no? La tierra, techo y trabajo. Me gustaría conocer de tu parte, así como contaste las repercusiones críticas, las repercusiones estremecidas que tuvo la visita a Lampedusa, cómo se lee en ciertos ambientes conservadores, en ciertos ambientes refractarios a incorporar la cuestión social con la pasión que viene de muchos antecedentes de la Iglesia Católica, ciertamente. ¿Cómo se ve al Papa en este movimiento que de alguna manera él mismo salió a replicar a aquellos que decían que era un Papa comunista? Y lo dijo diciendo que en ese sentido los que decían eso no habían leído, no habían conocido el mensaje de Cristo. Quería una reflexión sobre esa otra cara del Vaticano, que es la cara
que es la cara que de alguna manera tiene con ciertos sectores de nuestra cúpula eclesiástica una especie de interrelación que no tiene demasiado en cuenta, por lo menos desde mi perspectiva, el carácter del mensaje del Papa, ¿no?, en esta época. Yo te digo que Francisco pertenece a la Iglesia Latinoamericana, esa que en Medellín, que es el primer encuentro de los obispos latinoamericanos después del Vaticano II, toma la opción preferencial por los pobres. Y creo que él mira al mundo desde la pobreza. La visión geopolítica de Francisco es desde los pobres. Entonces, toda la mirada tiene que ver cómo ayudar a organizar para que con ellos, porque la Medellín decía opción preferencial por los pobres, para con ellos salir de la pobreza. El con ellos es los movimientos populares, que ningún papa lo hizo. La convocatoria a los movimientos sociales, que vienen a ser los excluidos del sistema capitalista y que son cuentapropistas, que se... Por ejemplo, Evo fue no por ser presidente de Bolivia, ser movimiento cocalero, claro. El movimiento social. Y por supuesto, el mensaje del Papa, así como hablábamos de la paz, el derecho al trabajo, a la dignidad del trabajo es un derecho inalienable. Y como bien dijiste, no es un... Cada vez que al Papa le agregan un ismo, cada vez que le dicen, cuando le dijeron Papa peronista, ¿sabes cuándo fue? Por primera vez, lo internacional, no acá, cuando él anexa Cuba a Estados Unidos. El viaje de él iba a ser solo a Estados Unidos, el Papa estaba mediando entre Cuba y Estados Unidos, y dice, ¿cómo no voy a ir a Estados Unidos y no voy a ir a Cuba? Ahí le valió el mote de la revista The Economist, Papa comunista. Cuando hace el famoso discurso en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, de tierra, techo y trabajo, ante los movimientos sociales, le dijeron Papa populista. Y cuando él publica el Evangelium Gaudium, que es la mayor crítica al capitalismo financiero, a la usura, así es, le dicen Papa marxista, la cadena Fox de Estados Unidos. Todo eso lo pueden buscar en la web, está en internet. Él no es ni una cosa ni la otra. Es la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que hace mucho que no... Por ejemplo, vos sabés que hay un fundamento del Evangelium Gaudium. Hay una encíclica de Benedicto XIV en 1763 de contra la usura. Sí, sí, sí. Yo digo, léanla, y se quedó corto Benedicto XIV al escribir sobre contra la usura, porque era la gran discusión que ellos tenían, pero no vamos a meter en otro tema, contra los calvinistas, porque lo vamos a seguir en profundidad en un minuto. Gracias. Eduardo, quería hacer una conexión entre estas definiciones pastorales del Papa. Estoy pensando en la que ya citaste del Evangelium Gaudium y de Laudato Si, que incluso motivó una interesante movida de dirigentes peronistas de la que vos formaste parte, autodenominada en algún momento laudatistas. La red laudatista. La red laudatista. En realidad, ahí están hablando de los laudatos. Cuando yo oí hablar de los laudatos, dije, qué modesta esta gente se hace llamar los alabados. Pero bueno, eso es un detalle idiomático. Yo quería confrontar ese mensaje pastoral del Papa con la realidad de hoy de la Argentina, con el modo en el que se está plasmando en la Argentina algunas de las definiciones duras del Papa, cuando dice... Esta economía mata, y cuando en una de las reuniones con los movimientos sociales dice hablando de cuestiones del terrorismo, ¿no? Terrorismo, se habla de terrorismo religioso, dice el Papa, no puede ser terrorismo religioso porque si es terrorista no es religioso y si es religioso no es terrorista. Pero en esa definición, en el segundo encuentro en Roma con los movimientos sociales, el Papa va a decir que la principal base de sustentación del terrorismo es el capital financiero, es la dictadura del dinero. ¿Cómo pensar la Argentina de este año y medio gobernada por Macri desde esa hoja de ruta conceptual que ha propuesto el Papa? Vamos por parte. La Laudato. Para mí, la encíclica del Papa de la Laudato Si, que es alabado sea, como decís, pero lejos estaban aquellos laudatistas. Está muy buena tu acotación, se las voy a decir, que sean alabados. Al contrario, creo que lo lindo que tenía ese grupo es que todos son servidores.
servidores del otro, al prójimo. Pero fíjate que la Laudato dio vuelta el concepto del ambientalismo, ¿no? Muy parecido a aquel documento del modelo argentino de Juan Perón del 74. Que también incluyen ustedes en el documento. Bueno, ¿por qué? Porque vos no podés decir, lo dice el Papa en una de sus... Vos podés decir, no puede ser que vos digas no toquen a las ballenas y no decís nada con la invasión a Siria, con la invasión a Libia, a Irak. La vida humana es tan preciada como la vida animal. En verdad, el que no preserva la vida animal, la vida vegetal, la vida humana, no se puede... O sea, es todo un conjunto. Y creo que ahí es donde cae tan fuerte en aquel momento la Laudato, porque habla de la preservación de la vida. Por eso yo te decía que Francisco es integralmente la geopolítica por la vida. O sea, vos no podés destruir la vida humana y decir que no se mueran las ballenas, o viceversa. Y además una ecología que piensa en los pobres especialmente. Exactamente. Bueno, piensa en el ser humano concreto. O sea, cómo la calidad de vida... Normalmente, cuando se deteriora ambientalmente, a los que perjudica son a los más vulnerables. Lo denuncia la Laudato y es la base fundamental de aquel documento del modelo argentino del año 1974. Tienen muchos puntos en común y seguramente que habrá brevado Francisco cuando era Bergoglio en aquellos años de bastante lectura, era rector de la universidad. Creo que lo debe haber influido. Para nosotros, imagínate, se juntaba las esencias de nuestro pensamiento político con lo que estaba planteando el jefe de los católicos. Pero lo bueno del laudatismo, del grupo laudatista, es que no son todos católicos. Por ejemplo, mi amigo Víctor Santamaría es agnóstico y, sin embargo, comparte los valores del laudatismo. Y entonces, esto es lejos de ser alabado, sino era tratar de que cada uno, en la parte que le toca vivir en la sociedad, se comprometa con los valores. Ese era el motivo por el cual nos reunimos. Se comprometa con los valores y los practique, porque de nada sirve que nos juntemos en una secta y después, cuando salimos afuera, vamos a degradar la vida, degradarle el ambiente. Y ahí colocan, en ese documento, colocan programáticamente el problema del Laudato y del modelo nacional en la Argentina de hoy, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, ahí tuvo mucha influencia también Pino Solana, que tiene muchos antecedentes en esa pelea. Y lo lindo es que el Papa recibió esa programática un 17 de octubre. Sí, claro, se la llevó Pino. Fue una gran casualidad. Pero él abrió su agenda en Roma, casualmente un 17 de octubre, cuando 48 horas antes había estado con el presidente Macri. Así es. Que hubiera querido ser recibido ese 17 de octubre. Es más, acá en Buenos Aires salió periodísticamente... Querían que fuera algún medio diciendo que el Papa recibía a Macri el 17 de octubre. Pero bueno, la canonización del cura Brochero, que era el motivo por el cual viajaba el presidente argentino, era el 16 de octubre y el Papa le abrió la agenda para el 15 de octubre. Y terminado toda la ceremonia esa, porque no solo era Brochero, se canonizaron ese día tres o cuatro figuras más del mundo... El día 17 a las 5 de la tarde se juntó con Fernando Solanas, que a su vez le llevó su película sobre su visión del peronismo, ¿no? Pero fundamentalmente era para recibir el punto de los laudatistas. Así que fue todo una cuestión de símbolos. Pero como digo yo, saquémoslo al Papa del ismo que nos gusta a nosotros, porque no le hacemos bien, es bajarle el precio. Ahora, a mí me llamó mucho la atención de ese documento en un momento muy, muy particular, que después vamos a profundizar, de la realidad argentina, como un arco muy variopinto de dirigentes peronistas, en algunos casos colocados en lugares... Post-peronistas, pre-peronistas... Había una diversidad ecológica extraordinaria en ese documento, pero me llamó poderosamente la atención en un momento de tensiones internas muy particular, que no ha desaparecido, pero de alguna manera el ambiente, después vamos a hablar, pero mejoró un poco. Pero en ese momento, las definiciones sobre un proceso, creo que hablan de saqueo, ¿no? El, 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 el,
la adjetivación fuerte y el desarrollo de una crítica profunda al programa de hecho que está ejecutando el gobierno de Macri, me llamó la atención porque a partir de las definiciones de Laudato Si y del proyecto nacional de Perón en el 74, hay como una bajada a tierra de un nivel crítico respecto de la situación política muy, muy particular, ¿no? Mirá. Fundamentalmente yo creo que en esas reuniones, sobre todo en las primeras, teníamos un gran dolor de la profundización de las grietas. Mucho tuvo que ver en ver cómo podíamos desde cada uno de nosotros construir puentes. Algunos como yo, que viene de la frustración de que Francisco no había venido a la Argentina y yo estoy dispuesto a que venga en el 17, en el 18, en el 19, haya elecciones, le favorezca a Mauricio Macri o no le favorezca al presidente en ejercicio. Y me junté con Federico Pinedo, con varios del espacio, pero para construir un puente y mostrar que acá no es la grieta. Y ahí se me vino, mira, del debate que tuvimos los laudatistas y de algún libro que he leído últimamente, me animo a plantear un desafío, que es cómo construir un puente en la sociedad argentina entre... Fíjate vos que los unitarios... Nunca quisieron pactar con los federales un país, una convivencia político y social. Digamos, parafraseando a ese gran historiador que yo respeto mucho, que es Hernán Brienza, él analiza la figura de Urquiza, que fue un federal que se traicionó primero a sí mismo, pero cuando Urquiza, que creía que podía pactar la Argentina unitaria con la Argentina federal, dijo ni vencedores ni vencidos, fue el primero y se lo llevó puesto el vendaval. Pasa lo mismo con Lonardi. Lonardi viene, lo derroca Perón, pero plantea ni vencedores ni vencidos. Dos meses duró, menos que Urquiza. O sea que siempre la continuidad histórica de los unitarios, pero también pasó con Perón. Fíjate vos, yo digo... ¿No era más importante que los radicales permanecieran en el recinto de la Convención Constituyente del 49 para que perdurara el artículo 37, 38, 39 y 40, que son las bases de la dignidad humana, el derecho al trabajador, el derecho a la ancianidad, y que no nos voltearan esa constituyente por decreto porque no estaba la oposición? Pregunto yo, ¿Perón mismo no se equivoca cuando se abraza con Balbín? Y acá ya estamos haciendo lo que nos gusta hacer a vos y a mí. Reflexión. Cuando se abraza con Balbín, que Julio Bárbaro lo reivindica tanto, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero abrazo Perón-Balbín era que Balbín sea vicepresidente en la fórmula. Perón nos puso a Isabelita, e Isabelita venía con López Rega y todos esos atorrantes detrás. Yo creo que nos falta todavía ese empujón. Pregunto yo, Cristina Fernández de Kirchner, año 2011, gana por el 54% de los votos. Las mejores leyes de este proceso las habíamos votado entre el 2007 y el 2011. La ampliación de derechos. Decime, y todas la votaron una mayoría muy superior al Frente para la Victoria. Los socialistas, que después les devolvimos con narcos socialistas, nos votaron todas las leyes, las estatizaciones que quisimos, matrimonio igualitario, muerte digna, aerolíneas, YPF, todas las votaron. Tuvimos una mayoría. ¿No era el tiempo de que en lugar de que vamos por todo, decir, consolidemos en esta un país, un Estado, que nos permita que después no nos volteen toda nuestra ampliación de derechos por un decreto? Bueno, vamos a disentir, que es lo más hermoso que puede tener esta conversación. O por lo menos preguntarnos cosas, porque... Vos empezaste diciendo la Constitución del 49, yo creo que es un hito en la etapa que viene la Argentina va a tener que volver sobre esa... Sí, pero somos viudos de esa Constitución. Sí, por eso. Ahora, vos decís, al no estar la oposición, después fue volteada por un decreto. Una cosa que... La echamos a la oposición. Bueno, la oposición se fue. Sí. La oposición se fue, se la echó. Las historias se cuentan de muy diferente manera. Entonces, la oposición, una vez dado el golpe de Estado, que no es un triunfo electoral, sino que es un golpe de Estado, ignora la Constitución y la deroga por decreto. Después, ponés como ejemplo las leyes aprobadas por mayorías más amplias que la composición del Frente para la Victoria. En ese caso,
también fueron volteadas por decreto. Claro, ¿y qué te estoy diciendo? Pero lo que quiero decirte, Eduardo, es que me parece que la causa de que se volteara la Constitución del 49 y la causa de que se voltearan las conquistas o se intente voltear, no es la participación o no de la oposición, sino un interés estratégico que impide o que por lo menos pone un problema muy grande a esta idea del... Yo estoy de acuerdo en el puente, ¿sabes en nos qué vamos sentido? ¿Sabes? Espera, termino la idea. El puente, ¿sabes en qué sentido estoy de acuerdo? Que tenemos que acostumbrarnos a respetar la legalidad más allá de las profundas diferencias que inevitablemente existen entre nosotros. Hay un país y otro país que están ahí peleando desde décadas, por no hablar del siglo XIX. Ese empate que cada tanto se desempata en una dirección o en otra, entre la fuerza que quiere una Argentina industrial, justa e inclusiva, y los que se piensan a sí mismos como representantes de una Argentina vendedora de materias primas a los países poderosos del capitalismo, no hay una posibilidad de equilibrio. Hay una posibilidad de que esas diferencias se salden pacíficamente y de modo respetuoso por la ley. Me parece que yo el puente lo entiendo como una cuestión de respetar al otro y de hacer valer las instituciones que hacen que podamos vivir en un país igual, pero no en la sutura definitiva de algo que no se puede suturar. La Argentina que están haciendo, la Argentina que pugna por abrirse paso, es una Argentina mejor. No hay país en el mundo, Edgardo, que no haya pactado una convivencia social. Yo creo que la Argentina, desde aquellos unitarios a hoy, se debe el pacto de convivencia social y política, con los valores que transmitía esa Constitución del 49. Por eso digo, se perdieron oportunidades. Si aquel Perón, en lugar de esa reforma del 49, le sacaba la cláusula de la reelección de él, ¿por qué no podíamos hacer en el 2011 con Cristina, segundo mandato, quiero reformar la Constitución para incorporar modificaciones a la parte dogmática de la Constitución? ¿Qué te parece que hubiera hecho? Pará. Que Menem no quiso porque lo único que le interesaba era la reelección de él. Pero si Cristina, que ya iba en su segundo mandato, dice, vamos a modificar la Constitución no para que sea reelegida yo, sino para que estos derechos que hemos ampliado, más la discusión en una convención constituyente de restaurar el 37, 38, 39 y 40, con esa mayoría con la cual se sancionaron todas esas grandes leyes que se sancionaron, yo creo que era el pacto de convivencia social, y ese es el puente que yo imagino en la sociedad argentina. Creo que el gurcaje, el gorilismo, para denominar de alguna manera, en la sociedad argentina no es más de un 15-20%. No es más de eso. El 80% restante quiere convivir de una manera. Entonces, cuando vos tenés tu mayoría, cuando vos lográs la mayoría, veníamos, acordémonos, Edgardo, 2008, a 6 meses que la había asumido Cristina, era la yegua, era esto, era lo otro. 2011, 54%. ¿Sí? Veníamos de perder la elección del 2009, que nos ganó un muñeco de torta desde un invento mediático que no existe más en la política, porque algo habíamos hecho mal nosotros, quizás, por eso perdimos. Pero en el 2011 veníamos con el 54%. A mí me gusta cuando las mayorías nacionales somos nosotros, porque el país unitario ha fracasado. No lo va a hacer. Macri tuvo una oportunidad y el primer día se puso a bailar en el balcón de La Rosada, ofendiendo a una gran a mucho más que la mayoría del país. Dejamos en pie nuestros matices y vamos a hacer una pausa. Bueno, estamos en pie de discusión política, pero yo quería cortar camino y tratar de entrar en una sintonía común con Eduardo. Vamos a entrar en el punto que inevitablemente desemboca en estas conversaciones. Tenemos la geopolítica y la situación del capitalismo financiero ilustrada por una figura global como el Papa Francisco. Tenemos la Argentina de estos días, que es la Argentina dramática que nos duele a todos, pero tenemos en nuestro horizonte inmediato, en nuestra mirada cercana, un acontecimiento que, en mi opinión, vos dirás si compartís, es muy importante, que son las elecciones de octubre. Digo esto, parece obvio que una elección legislativa de medio término sea importante, pero hay quien dice que la importante es lo que se juega en el 2019, que hay que reservar ciertos recursos para jugar fuerte en el 2019,
Y mientras tanto hay una serie de movimientos que todos los días traen novedades, reuniones de intendentes. Vamos a decir así, el bloque intendentes de la provincia de Buenos Aires discutiendo la unidad del peronismo con otras fuerzas, impugnaciones mutuas. ¿Cómo ves este proceso? ¿Qué nos espera desde el punto de vista de una oposición seria al gobierno de Macri? Mira, Edgardo, yo creo que nosotros es fundamental que armemos un frente, un espacio en contra de estas políticas neoliberales. Nosotros tenemos que hacer, más que plebiscitar los 12 años que ya pasaron, plebiscitar la política actual, que es la que no da más, que es la que a nuestro sujeto histórico de representación, los más humildes, los más vulnerables, la están pasando muy mal. Y el panorama que se viene es peor. Entonces, me parece que si realmente creemos que queremos representar a los que queremos representar, tenemos que ir a abrir la cancha y armar, tener una mirada frentista mucho más amplia aún que el Frente para la Victoria. Me parece, no se trata solo de juntar a los que ya estuvimos, se trata de mantener a los que ya estuvimos, acá algunos muchachos que ya no están, digamos. Que son militantes del poder, o sea, estuvieron con nosotros porque teníamos poder y cuando vieron que el poder cambió de mano siguen militando con ese poder. Y yo les doy nombre y apellido, no me achico. Grave error de nuestro proyecto de haber puesto a un tal Miguel Pichetto al frente de 12 años del presidente del bloque de senadores, a Val Medina, jefe de gabinete de ministros durante el proceso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, qué sé yo. Me duele mucho todo lo que ver cómo se comportan cuando vos tenés que mantener la coherencia de las convicciones que precisamente Néstor Kirchner, que fue quien nos condujo a la victoria en el año 2003, fue lo primero que sembró. No dejaremos nuestras convicciones en las puertas de la Casa de Gobierno. Y entonces ver a estos muchachos que ahora quieren justificar con el nombre de gobernabilidad las cosas que están haciendo y que le están votando, te da... Pero bueno, nosotros lo que sí tenemos que hacer, yo prefiero reencontrarme en la calle y en el frente electoral con alguien que fue opositor durante mi gobierno, pero desde un lugar determinado, y vos sabés que ya es que nunca va a dejar de representar lo que él representa. Y no está tan lejos de los que queremos representar nosotros, por ejemplo, como Claudio Lozano, que estos muchachos militantes del poder que vos los ves y no salen de... Son expertos en armados legislativos, ¿viste? Nunca... Lo de Pichetto ya es increíble, desde el gobierno de Carlos Menem que vienen interrumpidamente en el poder legislativo. Bueno, eso no puede suceder nunca más. Creo que en esa visión... Y, por supuesto, no podemos ir con muleto. A mi entender, hoy sería un gravísimo error que Cristina Fernández de Kirchner no encabece el proyecto en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes por qué? Porque no hay 2019 sin 2017. Y de paso le digo al profesor, al politólogo profesor, discutamos un día que no hay peronismo, no hay kirchnerismo sin peronismo, y no hay 2019 sin 2017. Es decir, Cristina, que lejos mide 20, 25 puntos más que el segundo nuestro, no podemos dar el lujo de ir a jugar. Es tan importante el 17 que si nosotros perdemos el 17, no hay 19. Es mentira de los medios que, viste que lo están acomodando a Macri. No, puede perder el 17. Sí. Están acomodando el caballo. Están acomodando el discurso a la realidad. Nosotros no nos creemos eso, queremos el 2017. Siempre por las urnas, para si alguno después viste. voy a juntar una serie de fragmentos que con los que coincido 100% con vos, con la necesidad de una unidad amplia, con la necesidad de restaurar heridas con gente con la que por razones de la vida política quedamos en lugares diferentes.
Quería hacer el centro en esa idea de que el enfrentamiento con el macrismo es el enfrentamiento con el modelo neoliberal del macrismo. Es decir, que estamos hablando implícitamente de un programa de unidad. Y también hablamos de los que desertaron, digamos. ¿No te parece a vos que hay como una necesidad de construir garantías, no garantías hacia adentro de la clase política, sino hacia el pueblo, en el sentido de que la presentación de nuestras listas, para decirlo de alguna manera, tienen que ser una fuerte seguridad para quien vota de que no se va a encontrar con gente que se sube a un tren que está dispuesto a abandonar a la menor de las dificultades? Es decir, si de lo que vamos a hablar, y siempre en la misma dirección de lo que vos apuntás, si lo que vamos a hablar es de enfrentar legislativamente los intentos de precarizar el trabajo, de vender de regalar nuestros recursos naturales, de someternos incondicionalmente a los poderes dominantes mundiales, ese equipo que tiene que asegurar la pelea legislativa tiene que dar garantías, ¿no? Es decir, me parece, hoy creo que Cristina ayer dijo, tenemos que tener un programa y después de tener ese programa tenemos que elegir a la gente que mejor lo represente. Me parece que un poco la lógica del asunto. ¿Pero cómo lográs eso, Edgardo? ¿Poniéndole un detector de mentiras al que vas a poner en la lista? No. ¿Quién imaginaba que Abal Medina iba a hacer lo que hizo? No, eso estamos de acuerdo. ¿Que Bossio iba a hacer lo que hizo? El movimiento Evita, que integraba el primer anillo del poder en los 12 años, eran los más furiosos del Vamos por Todo. No, estamos de acuerdo. Hicieran lo que hicieran. Pichetto, acordémonos, ¿no?, el final del Pichetto con Cobos el día de la 125, que parecía que bajaba de Sierra Maestra. No es un purismo político lo que yo te estoy proponiendo. No es un purismo político. Es un mensaje de coherencia política. Lógico. Y de articular lo amplio del frente con las garantías políticas. Por eso a mí me parece, y subrayo lo que vos decís, la presencia en el primer sitio de Cristina Kirchner es un fuerte aporte a esa garantía, un aporte central e indispensable. Ahora, me parece que hay que lograr un equilibrio justo entre una unidad que tiene que ser amplia, tiene que ser un mensaje de que no es lo mismo que en el 2015, que los discursos se renuevan, los nombres se renuevan, las propuestas se renuevan, siempre en la dirección de seguir y profundizar una determinada huella, y que al mismo tiempo se coloca un color político, se coloca una síntesis política que apunta no al pasado, pero respeta la continuidad con ese pasado. O sea, la verdadera autocrítica, que no hay ningún problema y es una necesidad, es una autocrítica que proyecta hacia el futuro un ciclo del movimiento popular más elevado y más profundo. No es esto que está acá, lo que hay antes no sirvió. Me parece que ahí hay una distancia política que tiendo a pensar que lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires va a terminar en esa dirección. Va a terminar en la dirección de que hay un espacio de unidad, hay un espacio donde se desenvuelven amplias alianzas, con un eje, con un centro claro en discutir con el macrismo qué país queremos, ¿no? Me parece que en esa simbología podemos ponernos de acuerdo. Sin duda. Yo creo que, primero, el espacio propio, digamos, ¿no? O sea, la familia, los que piensan como uno. Y después ir a plantearle a los otros, a los que no nos acompañaron, pero que uno le reconoce trayectoria. Por ejemplo, ¿por qué no imaginar que Pino Solana vuelva a casa? ¿Por qué no imaginar a Claudio Lozano, que yo compartí con él la conducción del Partido Socialista en el año 89? Estaba Germán Abdala, que lo veo entre los anuncios de este canal. Estaba Chacho. Yo aquel día que, vos sabés que hay un día que viene Adelina, ese día renuncié a la vicepresidencia del Partido Justicialista en ese momento. Viene Adelina y se fue Chacho. Y yo me acuerdo que mi renuncia puse, sí, me acuerdo. Viene Adelina, se fue Chacho, perdió Perón. Y a nosotros nos hizo mucho mal aquel ingreso del ucedeísmo en el peronismo. Nos hizo mal para cuadros que estaban dentro de los valores del peronismo, que empezaron a buscar en ese neoliberalismo y terminamos haciendo la barbaridad que sucedió en los 90. Sí, sí. ¿No?
Todo eso con el argumento del famoso, de la interpretación de Perón convertido en una, hoy convertido en una especie de símbolo neutro de la gran unidad, el abrazo, el Perón herbívoro, como el propio Perón decía. Es una mitología que nos está haciendo daño. Igual también, vos, ¿no?, sabés que esto para el politólogo, profesor, le digo, no sé cuántos minutos nos quedan, pero ahí voy a tirar. Yo tengo mis dudas si esa corrida financiera que hace que el presidente Alfonsín tenga que entregar el mando antes, ¿se le hicieron a Alfonsín o a Menem? Porque Menem, sí, acababa de ganar, sí, la elección con la América Morena, la revolución productiva, ¿no? Y creo que Menem intentó una pequeña resistencia cuando él nombra en su primer gabinete, hace un acuerdo con el grupo industrial más poderoso de la Argentina, que era el grupo... Mi amigo Bustivo. Rashid sostiene esa... Bueno, sostiene es que yo creo que sí. Y cuando se le muere Rapanelli o se le muere Roy, después viene Rapanelli, no anduvo, no era la misma, se había perdido el aura y el país se vuelve a hacer una hiperinflación y viene Hermón González que preparó el camino para Cavallo, digamos, que se entregaron sin ganar. Te comprometo a seguir la conversación, a retomar las profundos acuerdos y las diferencias que han quedado, sí, porque me parece de alto interés lo que estamos conversando. Así que te agradezco mucho en nombre de este ciclo de diálogos. Bueno, ha sido un grato momento. Gracias a vos, y para mí es un orgullo, porque me hubiera gustado compartir con ser alumno tuyo en las clases de la facultad, porque cuando te leo y cuando te miro por televisión, sos de los que me provoca... reflexiones. Muchas gracias. Es bueno reflexionar. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a vos.